muy poquito para acabar el programa, pero como de costumbre tenemos un regalito de nuestro productor, simplemente para recordar de manera muy amena algún tipo de episodio que nos ha entregado el fútbol peruano. Ay, Brunito, y que tiene Brunito que ver directamente con amigos de esta casa. Pensé que iba a poner mi gol. Con hombres de este panel. Será de Diego Revalliati. Será de Mauro Cantoro. La mía es será del campeonato de la PAFA de Horacio Zimmermann y sus amigos del colegio. O será de Waldir Sáenz. Vamos a ver de quién se trata. Depende del video. Nos podemos quedar 5 minutos más. ¡Ay, ay, ay! Oiga. El goleador. Waldir hizo 2 goles aquella vez. Waldir, por favor. Con Millonarios. Waldir está recordando, dice que no la tiene muy clara. Ah, sí. Parece que ese partido terminé tapando. Claro, terminaste tapando. 15 minutos. Copa Merconorte, ¿no? Contra Millonarios. Y le habían ganado 1-0 allá con gol de Marcial Salazar. Sí. Ahí está. No, ahí lo pusieron a loco. Ya loco, ey. Eso tuvo que hacer Chávez. Foul. ¡Nada más! Y después mira que se mete al arco, ojo. Tuvo tiempo, Chávez, para pensar en hacer la falta. Mira que se mete al arco. Yo le decía a Sandro. Como el polo de los Álvaros. No. Waldir. No. Yo le decía, ¿cómo se llama? A Sandro Bailón y a Chacón, que eran los centrales. Que no pasen la pelota. Como pasen la pelota, se meta adentro. Me acuerdo de ese partido. ¿Por qué tapaste? Porque ya había hecho los 3 cambios. No, ya sé, pero ¿por qué tú? Porque yo en la pichanga tapaba. ¿Ah, sí? Sí. Y. ¿Cuánto falta? Ya yo. Me acuerdo. Me acuerdo, pero no me acuerdo toda la jugada del partido. ¿Tapaste alguna? O sea, ¿te llegó alguna ninguna jugada para tapar? Estoy diciendo que tenía a Sandro Bailón y a Chacón, que le dije, como esa pelota pase por cualquier lado, Chacón se mete al arco, poco, ¿no? Y Bailón que arriba iba toda. Chacón pegaba poco, ¿no? Tenemos algo también de otro integrante de esta mesa. Uy. Vamos a ver quién se trata. Cracovia grała ostro, ale wy też w niektórych momentach nogi nie odstawialiście. No, my też, dlatego mówię, Wisła nie grał pierwsza połowa słabo, tylko jak mówię, Cracovia miał siłę i to było dobry mecz, ale druga połowa było Runnisa. A co byś powiedział nam o postawie sędziego? Sporo kontrowersji wywołał tam 2 sytuacje, czy Kleber powinien dostać czerwoną kartkę i czy karnego dla Wisły nie powinno być? No, dlatego... Dobre, nie piło słabo dla Wisły i słabo dla Cracovia. Tyle, nie? A nie dało się dzisiaj wygrać z Cracovią? Czego zabrakło? Nie, jak mówię, druga połowa Wisła miał 4 sytuacja brankowa. Szkoda, nie chcieliśmy bramka. Ale to jest piłka nożna, czasami tak jest, nie? Okay. Dziękuję. Qué fluidez para hablar polaco, increíble. ¿No? Qué dominio del idioma. La verdad, es lo que dice. ¿Puedes contar qué habla igualito ahora? Dice. ¿Nos puedes contar? Ah, ¿tenemos la traducción? Sí. Ah, tenemos. Por si acaso nos quieres engañar, tenemos la traducción. Vamos a ver. ¿Pero qué dijo, pues? No, ¿qué dijo? No nos va a decir. Dijo que Cracovia grała ostro, ale wy też w niektórych momentach nogi nie odstawialiście. No, my też, dlatego mówię, Wisła nie grał pierwsza połowa słabo. Tylko, jak mówię, Cracovia miał siłę i to było dobry mecz, ale druga połowa było Runnisa. A co byś powiedział nam o postawie sędziego? Sporo kontrowersji wywołał tam 2 sytuacje. Czy Kleber powinien dostać czerwoną kartkę i czy karnego dla Wisły nie powinno być? Dlatego... Dobre, nie piło słabo dla Wisły i słabo dla Cracovia. I tyle, nie? A nie dało się dzisiaj wygrać z Cracovią? Czego zabrakło? Nie, jak mówię, druga połowa Wisła miał 4 sytuacja brankowa. Szkoda, nie chcieliśmy bramka. Ale to jest piłka nożna, czasami tak jest, nie? Ok, Bruno. Ay, muy buena la chamba de producción. No, pero sinceramente lo felicito a Bruno. Escúchame. Se puso a trabajar. Sí. Por fin trabajó. Ya me terminé el año y se fue a trabajar. Escúchame, Pablo. Domingo ya hablando. Ha jugado además con los gestos, ¿no? Con los suspiros, con los gestos, con las caras. No, lo que pasa es que, hablando en serio, la pronunciación es según la frase que diga, ¿no? Ahí en Polonia hay como 5 o 6 A. ¿Y cómo puedes, según cómo pronuncias? Ruso es igual. Según cómo pronuncias, es la oración. ¿Te acuerdas algo de lo que dijiste? No. Que es, bueno, nada. ¿Qué fue lo que la leía principal de la sonata? ¿Ah? Si no entendía nadie. Bueno, muchachos, ha sido un placer. Gracias, Bruno. Okay. Gracias a todo el equipo que hace posible. El próximo domingo tenemos que tener algo para Bruno. ¿Algo bueno o algo...? Para, escuchame otra cosa. Dijo Bruno que va a haber un torneo de ping-pong en mi casa. ¿Ah, sí? De ping-pong. Que se va a transmitir acá.
Sí. Ping-pong, ahora ya sí. Si vamos a transmitir un torneo de ping-pong. Bruno dijo. Porque se acabó la imaginación. hay premio. Bueno, gracias a ustedes sobre todo por seguirnos domingo a domingo. Cuídense mucho. Chau. Se acabó la imaginación.